Venga, muy buenas noches, gentecita preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero le estén pasando muy bien, espero estén ya previos a la Navidad, estén ahí disfrutando junto con sus seres queridos o en soledad, también es totalmente válido, pero de preferencia si es que hay la posibilidad de que no salgan, de que no transmitamos más este desmadrito, que mejor. Hoy es día de Tulpita de la Medianoche y les tenemos algo bonito preparado para ustedes, pero antes quería decirles a todos, por si es que no nos vemos justamente el 24, pues feliz Panquetzali, feliz lo que... su pinche madre, ¿pican? ¿Pican? Ah, sí, claro. Sí, los no escuincles pican. No me acordaba que picaron tanto. Ya ves. Feliz Panquetzaliztli, feliz Panquetzali, feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz lo que ustedes anden ahí celebrando junto con sus seres queridos. Y no hay pedo, a veces hay que sacrificarse tantito y poder saludar a la familia a través de una videollamadita, algo así, algo tranquilito, o a veces pues ni pedo, a tener que empezar a, ya saben, a practicar a través de ya sea videollamadas o todo eso, la pelea por los terrenos, ya sabes, cosas clásicas de por allá. Eso es para Año Nuevo, ¿no? Pues también desde ahorita se van cocinando las cosas. Yo tengo la teoría y de hecho esa parte iba a ser un comicito que pensaba sacar, pero tengo bastantes pendientes por terminar, que es que básicamente las peleas que se daban las personas en las posadas cuando se hacía lo de las piñatas. Es un previo a la manera como te tendrías que entrenarte para poder pelear ya de adulto por los terrenos y por más pendejadas en Navidades y Años Nuevos y cositas así. Pero bueno, eso vamos a hacerlo a un ladito y queremos, insisto, felicitarlos, mandarles un abrazote a todos ustedes. Cuídense por favor mucho, al menos aquí en el Estado de México y la Ciudad de México regresamos a rojo, te das un chingo, pero no vamos a meternos en temas escabrosos porque prometieron un chingo de vacunas y nomás llegaron 3000. Ay, a mí se me hace que, ay, de verdad, es que cómo explicarlo sin oírme tan culera. A ver. Esas noticias de, ya llegaron las primeras vacunas contra el COVID, neta, son como estúpidas. Le llevaron mariachi. ¿Es en serio? Luego hablamos de eso, pero... Bueno, punto. Ajá, ese sí. Tipo de noticias se me hacen muy estúpidas, así como de... Mira el cambio radical que hizo cierta artista de Televisa. Sí, y es así como de... Es titulitos clickbait. Wey. O sea, eso nada más estás diciendo que alguien que se roben las malditas vacunas, que... Al rato va a decir, cuidado, así cuando se roban residuos, radioactivos, y es así de, en Querétaro, Hidalgo y aguas, porque hay un pinche camión radioactivo y la mamada. Pastes radioactivos. Ajá, entonces es así como de, güey, no hagas eso. llega a pasar. Perdón, pues intenseo, amigos, pero la política sí. No es como mi tema favorito. Quiero sí, no, intenseamos bien, cabrón, todo esto, pero, en fin. Bienvenidos sean a esta Tulpa de la Medianoche, espero les estén pasando definitivamente bastante bien, espero tengan algún traguito aquí a la mano, alguna botanita, algo así. Vamos a pasar un ratito tranquilito junto con nada más y nada menos que mi ouija personal, quien es el conecte entre ustedes y yo. Es nada más y nada menos para todos ustedes, dándoles un fuerte abrazote, con ustedes, la tía Clau. Hola mis bebés, perdón por intensiar antes de saludarlos, pero aquí el señor toca temas que de verdad sabe que me pongo histérica y loca y todo lo demás. Me alegro que somos muchos para hacer un miércoles ya de vacaciones, haciendo cualquier cosa, estemos todos aquí reunidos y pues solamente deseándoles una feliz pre-Navidad y... pues, no sé qué más decir ahorita. Espera. Feliz Panquetzaliztli. Ah, feliz lo que dijo este señor. No pienso decir esa palabra porque siento que me voy a oír muy estúpida. ¿Qué? Panquetzaliztli. 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 Lo que dijo. Solsticio del sol, que es en la parte donde Huitzilopochtli es donde nace. ¿Ya ves? Luego quieres que posadas no mexicas. No, estamos en el Valle México, posadas mexicas. Para eso quieres que me enoje luego. Sí. Ah, justamente sí. Sí, precisamente como el pinche Cosmópolis. Espero estés bien. Bastante bien. Ese güey también tiene uno de los títulos. Pero aparte tienes que hacer cara de... Espero que se encuentren bien. Sí, espero que se encuentren bien. Bastante bien. Saludos, Cosmópolis. Ay, ay. ¿Cómo le has pasado, tía Clau? ¿Cómo le has pasado? Ah, por cierto, antes de pasar esos temas, he de decirles que ya en Spotify, ya en iTunes, ya también en iVoox, también en Google Podcast y por supuesto que en YouTube estamos totalmente todos los episodios de Memorias de Nahual y Tulpa de la Medianoche ya están disponibles directamente allá para que si ustedes quieren checarlos y revivir los episodios se encuentran ahí, recordándoles que el único lugar donde no se encuentran editados es en la plataforma de YouTube. Ahí están los episodios completos y por editados es que a veces le aventamos 5, 10, 15 minutitos de paja antes de comenzar las historias. Ahí están todos los episodios completos y en las demás plataformas se les quita un poquito eso, se les agregan 2 que 3 cositas por si es que quieren escucharlos completos. Están en YouTube y si quieren escucharlos editados están en todas las demás plataformas de stream de audio. Así es que ustedes con confianza pueden escucharlo en la que más les agrade. Nos habían dicho que solamente habían hasta 8 episodios, no mentira, hasta 20, pero ya corregimos absolutamente todo eso, ya pueden escucharlos en el momento que ustedes gusten. Así es que, dicho esto, regresamos con las demás cositas. ¿Qué pasó? ¿Qué me cuentas, tía Clau? ¿De qué? Ah, por cierto, Luis Escobar León, muchísimas gracias por tus estrellas. ¿Alguien mandó 50 estrellas? Que ahorita que me encuentre. Iris Bombé mandó 50 estrellitas. Sí, dijo que ya era su segunda semana de racha. Ah, muchas gracias. Eso se suena bien emocionante, suena como a pinche reto. Así sí. De, amiga Iris Bon, por favor, haz todo lo posible para que la tercera semana sea la chingona. Es así como, es que suena de segunda semana de racha. De buena racha, alguna cosa así decía. Pero está chido. Está emocionante. Por cierto, insisto, a Liz que nos mandó 500 estrellas. También Liz. Un abrazo. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Qué bonito regalo de Navidad. Recuerda que con estas cositas nosotros le metemos mucho más, no solamente feeling, sino metemos un poquito más de calidad a los streams a través de las donaciones que nos han hecho. Todas, absolutamente todas, pasan directamente a mejorar lo que viene siendo el stream, en la compra de nuevas cositas, en la compra de adminículos para poder traerles cositas de calidad. No es nada más así de, oh, voy a comprarme nueva chingadera. Sí, lo hacemos, pero con otra lana. Todo lo que entra directamente del stream se va al stream. Es para mejorar todo esto para ustedes. Muchísimas gracias también a Armando Arte. Lili también dio. Oh, no había visto. No, sí, no es que apenas me llegó el mensaje. Bueno, no, o sea, sí lo vi, pero como está, sabe. Ah, ok. Dice Lili Lugoshi mandó 45 estrellas. Oh, muchas gracias. Igual Armando Olarte y Rocío Plata también nos mandaron. Gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Y qué crees? En esa tulpita traigo algo que casi... Ah, porque una de las cositas que me estuvieron diciendo al momento de que estuvimos... Bueno, que estuve editando, que estuve subiendo cosas... Me llegaron muchos mensajitos directos, tanto al correo electrónico, a los comentarios que pongo en YouTube, a todo eso. Me llegaron muchos comentarios y que me decían, bueno, es que me gusta mucho el podcast que estás manejando, porque independientemente de las historias, que por cierto tengo por ahí unas de Ángeles y de Daniel Mateos, tengo unas historias por ahí todavía guardadas, esas las vamos a contar en Memorias de Nahual. Dice, aparte de las historias que te envían los seguidores, tienes historias propias, pero historias también aparte de que no son creepypastas. Dice, una de las cosas que me caga mucho y que hace que me pierda así un chingo de el saborcito así rico de que algo me cause como conflicto, que me cause miedo, de que me cause un poquito de pánico, es precisamente de que cuando me dicen es un creepypasta. Entonces ya se va a la chingada todo ese sentimiento. Y creen que me pasaba a mí también. Cuando yo estaba en Oaxaca, no sé si la gente de allá de Oaxaca lo recuerde, había una estación de radio, no me acuerdo específicamente cuál era, pero era en el AM, si no mal recuerdo. Pasaba un programa de radio que se llamaba El Lado Oscuro de la Radio. Antes de que yo conociera La Mano Peluda, estaba este programa. Muy difícil de conseguir las grabaciones, solamente he podido conseguir 2 grabaciones de 2 programas y la verdad son mucha paja lo que tenían, pero era justamente el mismo tratamiento que llevaba La Mano Peluda, pero evidentemente algo más local. Lo que a mí me gustaba mucho era de que las personas que marcaban eran casi en su mayoría totalmente del estado de Oaxaca. Okay. Al momento que contaban eso, te decían, es que acá en la calle tal, esquina con tal, y de aquel ladito, y eran cosas que yo sabía que estaban muy, muy cerca, no solamente de los lugares donde yo frecuentaba, sino que algunas veces muy cerca de la casa y todo eso, y eso hacía que me gustara más andar escuchando estos programas, y era como, no mames, en la esquina de aquel lado se aparece una chingadera, la, 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 la. Lo mismo pasaba con La Mano Peluda, que te decían lugares, te decían todo eso, pero cuando son creepypastas, es un, pues, sí, está bonito, sí causa como ese detallito, esa cosquillita de terror, pero es más como para chavillos. Pero dijeron que les gusta mucho que gran parte de todo esto, y casi todas en su mayoría, insisto, son anécdotas de personas que nos han contado a través de 15 años, a través de 15 años de estar de pinche chismoso, porque la neta he estado a través de 15 años de chismeando con gente, recopilando todas estas historias, escuchando, viendo, analizando, algunas veces yendo un poquito más así de, oye, ¿dónde te pasó eso? No, si quieres te llevo, ah, perfecto, vamos. Entonces eso le da como un plusito curiosito. Y sin embargo, precisamente en el tema que vamos a abordar hoy, o más bien en la historia que vamos a abordar hoy, es algo que difícilmente se van a encontrar en otro sitio, por el contexto en el cual está vertido todo esto. Pero para esto, déjenles pongo precisamente ese contexto. Resulta que durante una temporadita bastante grande estuve, bueno, no bastante grande, sino bastante memorable de mi vida. Estuve en Puebla, estuve haciendo labores junto con un cuerpo de paramédicos, estuve chambeando junto con ellos, y en esos ratitos en donde yo estuve con ellos, pues viví solo, estuve viviendo solo, y me tocaban jornadas en las cuales yo regresaba muy, muy, muy tarde a mi casa. Tuve dos lugares en específico donde estuve viviendo por allá. Y en el segundo lugar, en el lugar donde permanecí durante más tiempo en estos lugares, resulta, insisto, de que al momento de regresar a casa me topaba mucho con chicas y señoras, más que nada señoras, de la vida galante. Era ratitos donde yo regresaba ya tarde de la chamba y pues a veces ya ni siquiera había transporte. Yo regresaba directamente con estas señoras que ya estaban trabajando, estaban laborando de noche, y me las encontraba curiosamente la mayor parte de personas que no va a contratar los servicios, evidentemente, pasan de ellas y pasan de largo, ¿no? Jamás se detienen a tener la cortesía de decir buenas noches o espero tengas una bonita noche, ¿no? O no sé, cualquier cosa. Pero me gustaba pasar y de vez en cuando simplemente saludarlas, por cortesía, saludarlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. El asunto es de que después de mucho tiempo comenzó a hacerse común. En algún momento me llegaron a preguntar mi nombre, en algún momento llegué a conocer a muchas de ellas fuera como del trabajo que ellas realizan, porque a fin de cuentas es un trabajo. Entonces llegué a conocerlas fuera del trabajo de todo ello, en algún momento me invitaron a un café en una de las tienditas de la esquina, me llegaron a invitar que alguna galleta, que algunas cositas así, llegaron algunas a decirme, ¿sabes qué? Es que me peleé con el cliente y me dio un navajazo, porfa, chécalo, ¿no? Yo, pues, veía la manera de poder ayudarles en lo que se pudiera. Y estuve ahí durante un buen ratito. Entonces, jamás he escuchado a otra persona que me diga, oye, ¿sabes? Hay un relato que me contaron, una historia, una anécdota que me contaron. Una dama de la vida galante, mientras ella estaba haciendo su trabajo. Así es que el día de hoy les traigo esta anécdota que salió en una ocasión que yo regresaba y la neta tenía un chingo de hambre, pero de a madres de hambre, y todos los lugares estaban cerrados, absolutamente todos. Pero estaban ellas y una de ellas me llamó. Esta pinche Rosa me dice, bueno, según ella se llamaba Rosa, realmente jamás supe su nombre real. Entonces me dijo, ven acá, güey. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, aquí el señor de la tienda cerró temprano, pero sé que llegaste con hambre. Yo sé que llegaste con hambre porque normalmente cuando llegas con hambre es porque te fuiste y no compraste nada en la parte de aquel ladito y se nota luego, porque cuando te vas ya comido, dice, te pones una de las mochilas muy específicas que te pones y cuando no te pones un pinche morral rápido para andar saliendo corriendo. Le digo, sí, efectivamente, no he comido. Dice, ten, me dio un café, ya estaba frío, pero se agradece el gesto. Y nos fuimos a sentar cerca de un pórtico que estaba muy cerca de Clayton y le dije, oye, ¿qué tienes? Te veo rara, o sea, agradezco el gesto, pero te veo rara, te veo extraña, ¿no? Dice, sí, es que me sucedió algo hace 2 días, dice, y sigo sin poder procesarlos, no sé qué diablos fue, y la verdad sí me espanta mucho por cómo se suscitó. Le digo, ah, cuéntame, dime más o menos de qué se trata, igual y puedo ayudarte en algo, ¿no? Dice, mira, verás, normalmente pasan clientes, pues, en carro, dice, llegan y al momento que llegan en el carro, tú te acercas, te preguntan algunas cuantas cosas, tú das la tarifa, si aceptan, ya te subes con ellos. Dice, me ha tocado una infinidad de ocasiones en las cuales son pendejos, no traen dinero, vienen borrachos y quieren servicios gratis, pendejada y media. Dice, no ahondaré en eso. Y pues en esta ocasión, dice, no fue alguien que venía en carro, era alguien que venía a pie. Dice, tú ves dónde yo me pongo, básicamente tú sabes dónde está mi esquina. Te das cuenta que de vez en cuando no hay tanta luz. Siempre y cuando las lámparas de enfrente estén encendidas, dice, se ve perfectamente bien. Pero en este caso ves que está fallando la lámpara de aquel lado. Dice, se le fue tantito, pero pues es mi esquina, ¿no? La gente que me contrata regularmente ya sabe dónde estoy. Y si me muevo, pues puedo perder ese cliente. Le digo, ok. Dice, se acercó alguien, se acercó una persona. Dice, se acercó básicamente un hombre como de unos... Yo le debí calcular quizás unos 50 años por el tipo de voz que tenía y por varias facciones, ¿no? Normalmente ya un señor, ya luego se nota en el garbo que trae. Le digo, ok. Dice, él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero contratar un servicio, ¿cuánto cuesta, no? Dice, yo le digo qué es lo que hago, digo mis tarifas, digo todo eso. Y dice, sí. Sí, vamos para acá. Muy cerca de donde yo vivía se encontraba un panteón. Y la verdad, está grande. Tú lo viste. Está bastante grande. Y había florerías que cierran y todo eso. Dice, me dijo, es por acá, es cerca donde vamos a ir. Y dice, yo como precaución, siempre tú sabes perfectamente que yo cargo tanto un filo como cargo una fusca. Yo cargo con una pistola y cargo con una navaja. Dice, por cualquier cosa meto mi mano y dice, meto la mano en el bolso y apretando la pistola por cualquier cosa. Dice, yo camino con él. Y me dice, está un poquito largo el trayecto, pero ahorita no tengo carro, no tengo manera de poder moverme. No sé si te puedo pagar un extra por la caminata que vamos a dar. Y ella dice, ok, lana es lana, ¿no? Dice, no es lo que yo quisiera, pero puedo tomar un taxi que me traiga de regreso, la chingada. Entonces, dice que ella le insistió mucho en que si es que tomaban un taxi, le insistió mucho de varias cositas más, pero... Dice, él no quiso, él quiso ir caminando. Dice, vamos para el lugar. Dice, el lugar es no tan lejos, fue si acaso como a 5 cuadras de donde yo estaba laborando. Hay unos edificios grandes y dentro de esos edificios son como pequeñas vecindades. Y luego se nota porque hasta te das cuenta que es una vecindad pues un poquito más de barrio cuando entras y pues está la puerta de por sí abierta. La puerta al lugar de por sí siempre está abierta y hasta te saca de donde dice entrar ahí. Dice, vi algunos cuantos lugarcitos que tienen luz, vi algunos cuantas cositas que tienen, pues ahí detallitos de que hay gente viviendo y dije, bueno, hay más personas, no me voy a espantar por esto. Dice, yo entro al lugar donde él me dice, es un departamento pequeñito, dices casi un cuarto con un baño, un cuarto grande, ¿no? Y encuentro algunas posesiones por ahí. Dice, y le pregunto qué menesteres iba a querer. Le pregunto qué son las cositas que iba a necesitar. ¿Estás gordo, menso? Es que se le trepó el gato a la Clau y le espantó. Y si le cuento todo esto, y digo, le pregunto todo esto, y él me dice, yo quiero que hagas esto, esto, aquello. Dice, no ahondaré en detalles, pero lo que pasó ahí, dice, es como cualquier otro cliente, es como cualquier otra persona que pide los servicios, que yo doy, que yo realizo, pero al momento de estar con él, al momento de sentirme para con él, me dio una tristeza enorme. Me dio una tristeza demasiado grande. De esas veces que te sientes increíblemente incómodo por cualquier situación. Ahora imagínate, eso está peor porque se dio simplemente esto así y dice, yo no sabía. Dice, normalmente cuando estás trabajando aquí en estas cosas, obviamente una persona te contrata para servicios sexuales, tu mente está en otro sitio. Dice, hay compañeras que sí disfrutan de esto, hay compañeras que lo hacen por dinero, hay compañeras que lo hacen porque no han encontrado otra mejor manera de poder sobrevivir a lo que están viviendo. Hay muchas de ellas que ya están enroladas en drogas, afortunadamente a nosotras no tenemos ningún padrota ni nada de eso. Dice, pero hay muchas que tratamos de que al momento de que esto pasa, esto sucede, nuestra mente está en cualquier otro sitio, pensando cualquier otra cosa, ignorando totalmente lo que está sucediendo ahí. Y a pesar de que yo quería ignorar la situación que estaba viviendo, seguía sintiendo mucha tristeza. Me quedó un dejito de tristeza enorme. La cosa fue de que termina este servicio que me pide y el señor comienza a echarse a llorar. Dice, si yo te contara la cantidad de historias que terminan así, uno piensa normalmente, dice, la mayor parte de personas, y suena muy horrible el decirlo así, pero la mayor parte de personas piensa que al momento de que contratas a una puta, estás feliz, siempre va a ser felicidad, siempre va a ser todo eso, pero no tienes idea de la cantidad de personas que llegan tristes. O sea, te contratan estando tristes, te contratan estando enojados, por despecho, por mil y un circunstancias. Dicen, normalmente hay una cantidad de señores grande, güey, que me ha tocado, que después de contratar este servicio, después de estar conmigo y con más compañeros, porque pensé que había dado un mal servicio, una cosa así, dice, no, pero preguntando a más compañeras de este oficio, me han dicho que es increíblemente común, que se ponen muy tristes, que se ponen pensativos, que se ponen a llorar, que les entra el remordimiento, que les entra una cantidad enorme de pensamientos que te espanta de verdad todo lo que es el trasfondo que ellos llevan. Es no solamente un servicio de placer, sino a veces hasta te pones a platicar con ellos, a veces algunas sí lo hacen, otras no, simplemente a la chingada, yo cumplí con lo mío, dame mi dinero y me voy. Dice, esta persona se puso a llorar y por algún momento llegué a pensar como lo clásico, simplemente lo dejaron, alguna cosa así, y vino a, entre comillas, relajarse, ¿no? Sin embargo, no fue así. Yo lo vi llorar. Y dice, yo no tenía tiempo para andar perdiéndolo así. A veces nosotras también somos un poquito culeritas en estas cosas. Y dije, a chingar a su madre, ¿sabes qué? Bueno, yo ya cumplí con mi servicio, me voy. No sé si hay manera de que pague. Ya está el servicio, entonces échale. Dice, sí. Como me había pagado por adelantado, al momento que yo me fui me dio una lana. Dice, terminó todo esto, me dio lo que faltaba. Dice, yo tomé mis cosas y me fui de ahí. Dice, como cualquier otra cosa. Dice, a un costado del lugar donde estaba eso, había una vinatería. Dice, esa vinatería, yo me acerqué ahí porque se me habían olvidado unos tabacos. Dice, no llevé cigarros y me acerqué a la vinatería para comprar unos cigarros. Y me acuerdo muy bien porque la vinatería, decía Vinatería Carmelita, estaba ahí a un costadito. Compro los cigarros y me regreso, no encuentro un taxi, me regresa a mi esquina y me quedo pensando un ratito, ¿no? Mientras estaba fumando un cigarro. Pasa un rato y ubicas a la chiquis, le digo, sí. Dice, no he platicado tanto con ella, pero sí lo ubico. Dice, ella se llama Rebeca, dice, esta Rebe, la chiquis me dijo más al rato, dice, yo hice algunos cuantos servicios y de repente dice, oye, me pasó algo bien extraño. Le pregunto, ¿qué te pasó? Dice, es que viene una persona así, así, me empezó a describir a la misma persona que me había contratado hace rato. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues ese güey se puso a llorar. Yo, no mames, bueno, me pasó a mí, ¿no? Justamente lo que me dijiste ahorita, te pasó. Es la misma historia que me sucedió a mí, pero te sucedió ahora a ti. Entonces, dice, no lo tomé raro hasta que ella me dijo, créeme que mientras estábamos cogiendo sentí una tristeza enorme, güey. Dice, fue cuando presenté como esa alerta de todo y fue de, no mames, ¿qué pedo? Yo también sentí una tristeza cuando estaba pasando todo esto. Dice, sí, está raro. La neta, yo no... Dice, no me sentí cómoda con todo eso. Dice, bueno, X, dice, pasó el día. Y, dice, más tardecito llegó la grandota. Dice, ya cuando llega la grandota, dice, ¿saben qué, mijas? Vámonos, ya está muy tarde, se está poniendo muy pesada las cosas, me están llegando puro borracho, vámonos. Dice, está la Maricela, que era la grandota. Dice, ven, vámonos. Dice, ella tenía carro. Entonces, nos comenta, ¿saben qué? Las paso a dejar a su casa. Dice, nos subimos al carro. Y le digo, pues, jalémonos. Dice, vamos sobre una calle. E identifico la calle y le pregunto a la chiquis, oye chiquis, ¿no te dio cosa al momento de ver al señor? Dice, ¿me creas que ni siquiera me acuerdo de su rostro? Dice, pinche Rebe, dice, no me acuerdo de su rostro, cabrón. No, la no sé. Dice, no tuve ningún otro cliente más en la noche, pero no me acuerdo para nada del rostro de esta persona. Y de repente identificamos la calle y era la misma calle que llevaba a donde nos llevó. Le digo, mira, ahí está la vinata, la Carmé. Dice, cuando pasamos a un costado donde estaba la vinatería, era la misma vinatería, era la misma persona que me atendió, pero el lugar donde llevó a Rebe y donde me llevó a mí, no había nada. Era un lote baldío. Era un lote baldío. Dice, yo vi y le pregunté a ella, ¿cómo era donde te llevó? No, pues me llevó a un lugar que parecía una vecindad, estaba la puerta abierta, estaba eso, estaba esto, estaba esto acá. Dice, yo me acuerdo perfectamente que era eso y a un costado estaba la vinatería porque estaba abierta. Yo compré en esa pinche vinatería los cigarros que me hacían falta. Dice, y se nos hizo raro, le dije a la grandota, no mames, párate acá, quiero ver esto. Dice, se echó un reversazo, nos acercamos y no había nada. Era un pinche lote baldío, ni siquiera tenía, ves que algunas veces les ponen como rejo, todo eso. Dice, no, güey, era un pinche lote baldío entre las demás casas, no había nada ahí. Dice, no había absolutamente nada ahí. Dice, la verdad nos espantamos. Y pues nos fuimos a la casa. Dice, no supe qué pensar. Eso el día que sucedió. Y el día de ayer. Dice, le comenté a la grandota. Dice, me quedé a dormir en su casa. Y dice ayer que nos pusimos a chambear otra vez. Llega la granota y me dice, me avienta El Sol. El Sol es un periódico de allá. Dice, me avienta El Sol y ya dice, ¿ya viste? Y le digo, ¿qué? Y me da el periódico y en la policíaca resulta de que ahí encontraron a un señor como de 50 años que lo habían matado. Quien lo mató fue su esposa. ¿Y por qué crees? No sé. El móvil o el motivo aparentemente de la esposa confesa de que había matado al señor, o que le habían matado al señor, era de que el señor andaba yéndose en las noches y que ella lo siguió. Y resulta que andaba de Cusco y la señora fue quien lo mató. Chan, chan, chan. Hay una cosa que, ¿verdad?, inmediatamente le agarré al pedo y le pregunté, oye, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿y el dinero? ¿Recibiste dinero por esto? Debes tener aún ese dinero. Y me dice, sí. Abre su cartera, saca los billetes. Y dice, aquí está, es esto. Dice, no ha desaparecido, no, dice, porque en algún momento llegué a pensar igual y lo imaginábamos, igual un pedo así, una cosa así. Dice, pero no, aquí está el dinero. Pasó más o menos una semana de que me dijo eso. Y de repente me vuelve a hablar. Y al momento que me habla me dice, oye, quiero platicar contigo. Le digo, ¿qué onda? Oh, sí, le digo, estoy cansado, pero pues sí, claro, dale. Dice, ¿qué tanto crees en lo que te dije hace unos días? Le digo, pues tú me lo estás contando, ¿no? No veo razón para que de la nada me detengas y dices, güey, me cogió un fantasma, ¿no? Pero pues no tienes razón para decirme eso, no tienes que aquí impresionarme, no tienes que tratar de, no sé, de que te vea diferente, güey. Me dice, empezamos la Chiquis y yo a soñar con ese cabrón. Y dice, no se quitó hasta que las dos fuimos al terreno baldío y ahí botamos el dinero. Fue la única manera de que decidimos no... Bueno, más bien no decidimos, sino dejó de aparecérsenos el señor en los sueños. Porque dicen, lo estuvimos soñando y cada vez que eso nos aparecía, estaba en el sueño llorando. ¿Qué debía haber tenido esa lana? ¿Qué debía haber todo eso? ¿Cómo se suscitó? No tengo la más mínima idea. Pero es una de las cosas más que diablos que me han contado. Y sobre todo en el contexto en el que me lo han contado. ¿Qué te parece? Estoy tan confundida. ¿Por qué? Pues así, o sea, ¿cómo fue que entró a un lugar que al día después ya no está? No, al día después, esa misma noche. Bueno, o sea, peor aún, la misma noche, ¿no? Está muy cabrón. Están diciendo que es el pito fantasma. Sí, se presta un chingo de desmadre. Y es precisamente por eso que saca mucho de onda. Porque... normalmente es... ay, güey, si se picantes estos pinches squirrels. Te dije. Ay, güey. Normalmente es... sí, vi una sombra. Sí, vi un fantasma, se apareció. Vi una niña que estaba de ese lado. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de que te acerque y te dice, güey, me cogió un fantasma? Digo, que se ha pasado. Sí. Sí ha habido personas que sí han tenido relaciones sexuales con fantasmas. Sí, efectivamente sí se han suscitado situaciones así. Oli, yo estoy escuchando el especial de Día de Muertos en YouTube. Espero te guste. Oh, está súper largo, de 3 horas esa ocasión. Sí, te pasaste, no manches, no te querías dormir. El alcohol se apoderó de tu boca y bueno, todos sufrimos las consecuencias. Lo sé. Por cierto, tengo 45 estrellas. ¿Qué harías por 45 estrellas? Ay, no sé. ¿Te vas a poner las pezoneras y vas a cantar Chispita? Ni madres. Oye, tengo estrellas, ¿las quieres sí o no? Sí, sí quiero tus estrellas, pero no en ese contexto. Báilame. Me estoy ahogando con lo picoso que es esta madre. Por 45 no, tal vez por más. Pero no. Báilame. Nel. Bueno, al menos canta la de Chispita. No, la gente está pidiendo que tú la cantes. Yo no tengo manera de... Oye, gánate esas estrellas, por favor. Chispita existe. Chispita es amor. Después que... O sea, ese es el estribillo. Supongo que tiene que haber más contenido en la canción. Mira, no me exijas, ¿sí? Te estoy diciendo que me cantes. Cántame. Chispita existe. Chispita es amor. Muchas gracias, Du Flores Tapia. Okay, por tus estrellitas también. Ah, le hubiera puesto un mensaje, ya ni pedo. Ah, no hay problema. 45 estrellas por haberme cantado, entre comillas, la dicha. Canto como Alejandro Sanz. Muchas gracias a Clau Cherry Stars por haberme dado 45 estrellas. Muchas gracias. Ahora sí voy yo. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en tu corazón, baby. Gracias, Demetria, también por tus estrellas. Necesitamos darle un contexto un poquito más variado a Chispita para que tenga una rolita completa. Chispita, tráeme tráeme los mensajes de nuestros cuates de provincia. Pues de hecho pasaba en La Mano Peluda. Y la Chispita con faldita. Porque cabe mencionar que Chispita es niña. Ah, Chispita es niña, ok. Porque considerando que todos mis gatos son niños, siendo niña ya no les estaría peleando el terreno a una niña. Como que siento que la cuidarían por ser niña. Sí. La protegerían bien cabrón. Sí. Y ella los protegería. Aunque me espanto porque el gordito quiso cogerse a nuestro conejo. Ah, sí, eso es real. Totalmente real. Sí, es así como que güey. Acosaba a nuestro conejo. Acosaba al conejo, se lo quería acochar. Yo creo que lo sentía demasiado suave y decía, eres demasiado blanco. Sweet. Háblame sucio. Muchas gracias, Du Flores Tapia, también por tus estrellitas de nuevo. Sí, pinche gordito. Mandó dos veces estrellas. Ah, muchas gracias. Sí, aquí me aparece. Tres veces. Du Flores Tapia, Du Flores Tapia, Du Flores Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias por tus estrellas. Es que ando discutiendo aquí contigo. ¿Por qué? Aquí peleando contigo. O sea, no vi que mandó tantas estrellas. Ah, eso, ok. Voy. Y volvió a mandar. Muchas gracias, Du Flores. Es que sí, el pinche gordito. Bueno, es que están castrados los tres. Los tres están castrados. Pero el único que tiene como esas... bueno, estamos hablando de cosas cachondas. Ese tiene más presencia como cachondil. Es Blackie. Es Blackie porque... Es que nunca les he contado, pero Blackie tiene una novia. La tiene desde hace 7 años. Wow. Ya le duró la novia. Yo compré un peluchito de... Se llama Ming Ming. El patito, no sé si alguien tenga niños o tengan hermanos más chicos que ustedes, pero salió un programa, no sé si en Nick Jr. o en Discovery Kids, no sé en cualquiera de esos dos, creo que era de Nick Jr., que se llamaba Mascotas Maravillas. Las mascotas maravillas, iremos a ayudar. Ya, está bien. Jamás lo vi. Es que era muy pegajosa esa canción. Mira, yo era pobre, nomás tenía televisión abierta. Ay, por favor, eso se hace, o sea, tiene poquito, entre comillas. Bueno, el punto es de que yo me compré ese patito porque dije, está bien bonito y es como para abrazar y todo ese pedo. Ah, pues el señor llegó a mi cama. O sea, ese pato lo compraste tú para abrazarlo. Ajá. Así como el perezoso que tenemos y todo eso. Sí. No mames. Y Blackie dijo, no, yo ya le eché el ojo a Ming Ming y Ming Ming va a ser mi novia. Y una pinche chingaderita de... meses cargando esa chingaderota de no sé cuántos centímetros. Ah, ¿no? Blackie era el que tenía meses. Meses de chiquito. Y no sé como cuánto medirá ya Ming Ming considerando con relleno. Con relleno yo creo que quizás unos 35, 40 centímetros de diámetro. Ajá, o sea, imagínense un gatito chiquito cargando esa madresota, subiéndola y bajando de la cama, porque sí... La subía y la bajaba de la cama. No mames, me imaginé al gatito de... ¿Qué no ves que estoy chiquito? Sí. Sí, me lo imaginé diciendo, ¿qué no ves que estoy cachondo? ¿Ves el corto de Disney? El que te digo que me hace llorar. Y ves que el gatito lleva no sé qué. Y te digo, no manches, es como Blackie con Mimi. Sí, aparece en Disney Plus el de... El gatito y el perro. El gatito y el perro, sí, no me acuerdo yo también, pero lloré mucho con ese corto. Y bueno, el punto es de que ese cabrón hizo a la Ming Ming su novia, o sea. Era Nick Jr., un patito, una tortuguita. Sí. Nick Jr., ok. Sí. La hizo su novia y ya, o sea, ella no se la puede quitar y de hecho tiene una alita ya rota porque de ahí la cargaba. para subirla y bajarla de la cama. Ah, pero cabe mencionar de que este cabrón no... ¿Cómo decirlo? Puede que sea un gatito opresor y todo eso, y le dice castígame y todo eso, porque curiosamente después de que se va la Clau por cualquier cosa, se va con sus papás o con su hermano, alguna cosita así, se queda solo y básicamente es soledad, no hay nadie aquí, y me ignora completamente. Entonces de repente nada más... estamos entre machos, güey, tú no digas nada, nada más se me quedo viendo, yo le devuelvo la mirada y el güey se queda así de, ¿dónde está mi pato? Entonces ya va ahí y de repente ya nada más veo que lo anda agarrando ahí, collándoselo y así de, güey. Perdón por fingir ser Blackie. Entonces el güey se la agarra, pero el cabrón la sube a la cama y después de ahí darle por todos lados, porque ya tiene un chingo de hoyos, después de hacer lo propio, no la deja ahí tirada, sino la deja en la camita y a veces se acuesta junto a ella, así como que ahí para chingarse un tabaquillo el cabrón mientras ella está ahí y la deja lo calientito. Sí. Sí, porque igual cuando se la cochaba en el piso, cuando no lo dejábamos que la subiera a la cama, se la llevaba a las jergas o a los tapetes de la entrada también. Sí. Ahí la dejaba, entonces no era cualquier cosa el pinche Blackie, ahí anda de seductor con esa. Curiosamente sí. No agarró ningún otro peluche. No, de hecho, es que Rabio es muy envidioso con los juguetes. Y Daniel me va a decir que sí también, porque es muy envidiosillo. Ve a Blackie y al gordito jugando con algo y se los quita. Bien culero el güey. Bueno, el punto es de que, enséñale a dejarle 20 pesitos en el buró. Estaría muy cagado. Ten 3 croquetas. Ten un poco de catnip. Para que la goces. Sí me lo imagino antes así de, güey, se lleva este pedacito, el cabrón se prepara, trae su pinche catnip, le da 2 jalones al pinche catnip y empieza a darle la pinche faena. Como Scarface, ¿no? Ándale, igualito al pinche Tony Montana. Bueno, pues sí, o sea, se la castigamos como un año. Sí. Apenas ahorita les volví a sacar los juguetes, pero es que, ay, qué mala madre soy. Les guardé los juguetes porque me hacían mucho desmadre, y Rabia sobre todo es el que hace más desmadre, y en las madrugadas les vale, así es como de, creo que es de madrugada, creo que es un buen momento para hacer mi desmadre. Y entonces hacía un chingo de desmadre, sacaba las pelotas, porque una vez sí volteó ¿cómo se llama? El botecito de los juguetes. Y tiró todas las pelotas, porque a Blackie también le gusta jugar mucho con las pelotas. Y hay unas que son aunque como de nerds. Y pues se entierran los dientecitos, las uñas y todo eso. Sí. Entonces así había un cagadero de pelotas y dije, no, fíjense la chingada, yo las voy a levantar. Y ya bueno, hasta que hace poco dije, voy a ser una mejor madre para ellos, para mí. Voy a dejarle sus juguetes afuera y sí, o sea, creo que hasta eso Rabio ya aprendió a respetar a Ming Ming, porque una vez sí la agarró. Sí. Sí. De hecho, sí, en algún momento la agarró y el otro güey sí se puso arisco. Es que Silvia nos aventó un mensajito súper triste. Dice, chale, un gato trata mejor a su peluche de lo que me han tratado a mí. No, bebé, la cosa es encontrar el correcto. Ese es el problema. Sí, esa es la cosa. Pero no, sí. Aparte así de Blackie tiene mejor vida amorosa que yo, una relación más larga. Pero el problema aquí es de que uno es un objeto inanimado y el otro pues... solamente quiere cochadera. El Blackie así de gózalo. Sí, gózalo. Gózalo, patita, gózalo. Sí, sí, sí. Desquítate. Hasta Blackie tiene más éxito en el amor que yo. Ay. Por 2. Ay, llega a sus... Laura Saab, por... Pato violado de la película de Click. Ándale, igualito, pero pues en gato. Si vi un mapache queriendo darse a un chihuahua, lo del conejo no me sorprende. Justo en el cocoro. Chale, apenas voy llegando porque me quedé dormida. ¿Cómo funcionan las estrellitas? Pues compras estrellitas por no sé cuánta cantidad, o no sé cuántas estrellitas por cuánta cantidad. Y ahí donde dice comentar a un costado hay unas estrellitas y ahí dice pues cuántas estrellitas quieres aportarle a esta persona. Y ya puedes mandar un mensaje y mandarlas. Ajá, y por cada estrellitas que nosotros recibimos, Facebook nos da un poquillo de lana y eso en retribución. Nosotros tratamos de mejorar un poquito más este podcast, o bien puede ser también una donación tranquilita y sencilla. Muchas gracias, Anonymous, por tus estrellitas. A través de PayPal pueden hacer también las donaciones. Ahí se encuentra en la pantallita el PayPal y la cuenta de BBVA Bancomer. para las cositas que estamos haciendo. De igual manera hay una wishlist, una lista de deseos, que son cositas que la tía Clau ha ido seleccionando algunas, hay otras que yo también seleccioné y hay otras que son del programa. Esa lista de deseos de Amazon la tenemos en la descripción del programa por si quieren comprarnos algún regalito, alguna cosita así, o para mejorar el programa, ahí está en disponible. En la descripción de este video. Ándale, en la descripción de este video. Dice que necesitan una tirita de esto, de lo de Blackie. ¿De Blackie Cochador? Blackie Cochador. Eres un macho castigador, güey. Está aquí abajo. Ah, ¿dónde está? Huevos, güey. Un pato. Es que sí, se la coche te saca de onda. Bueno, la cosa es de que Blackie sí es el que tiene más como acercamiento cochino, ese despertar todavía. No sé en qué tiempo le quitaron las bolas. En una, tenía un año. Sí, ya, el güey, ya era. Pero lo que me causa mucha curiosidad es de que, a pesar de que él ya era un gato adulto, jamás se fue de casa. O sea, digo, antes de que se castrara y todo eso, jamás se fue de casa. O sea, nunca le llamó la atención salirse ni nada. Y está cagado porque más o menos a esa edad ya es como un adolescente, ya tiene pelos en las manos, ya tiene peleas en la coliseo también. Entonces, no se le acercó ese despertar. De hecho, cuando se le quitó las pelotillas, cuando estaban antes en la casa de tus papás, ¿no te acuerdas que llegaban gatitas ahí, cochinonas, así de, hola, amiguito, vamos a perrear? Sí, sí, sí. Sí, se le acercaban gatillas y le maullaban y ahí le rastregaban el fundillo ahí entre la reja, todo eso, para que el Blackie se asomara. Y el Blackie se asomaba y se quedaba así de, ¿qué están haciendo estas mujeres que quieren? Sí, sí, sí. Esas Fionas que necesitan. Ah, por ejemplo, por cierto, alguien me dijo que cantara la de Padoru. Ah, por cierto, Rabio no se encuentra aquí, está un poquito ocupado durmiendo la mona, no sé dónde está. Pero ahora tenemos la puerta abierta y no ha venido. Eso ¿puedo ir a patearlo? No, ay, luego no lo aguantas. Ok, 1, 2, 3. Ah, perdón. ¿Qué? Hashiri Story yo, Kase no yo ni Tsuma. ¿Ya? Yo no estoy diciendo nada. Ni siquiera estoy viendo. Es que ¿sabes qué pasa? No la vi hoy. No la vi hoy ni cerca. Ok. Hashiri Story yo, Kase no yo ni Tsukima harawo, Paduro. Okay. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. La tía Ni intentando contar en orden el desmadre que arma Rabio. Es que de verdad Rabio es como el hijo desmadroso, así que, ay, es que no sé cómo decirlo sin sonar tan culera. Es como el hijo más deseado, pero el más desmadroso. O sea, sí. Sí. Y lo mismo que con los Poets, lo mismo con muchas familias. A veces el más pendejo es el que más pegue tiene y es el que mucha gente identifica al Rabio antes que todos los demás aquí en el programa. Sí, yo es así, ¿y ese es Rabio? No, es el gordito. No, es el gordito. ¿Y ese es Rabio? No, es el gordo. ¿Y ese es Rabio? Preguntan más por pinche Rabio. Sí, entonces, preguntan más por el Rabio, pero es porque se ha dado a desear y es más presente y todo eso. Sí, todo pinche Rabio cagado. Sí, también me pasa mucho con los posts, insisto, los posts trato de pensarlos al momento de escribirlos, de dibujarlos y todo eso, y a veces el post más pendejo es el que triunfa. Lo mismo pasa con los hijos, a veces el más pendejo es el que triunfa, y sí, mira, ese pinche Rabio. Pero insisto, llegaban a tratar de restregársele a Blackie, pero cuando llega el gordito, pues nunca había tenido ningún acercamiento cochambroso ni nada, pero cuando teníamos el conejo, inmediatamente lo vio y fue de, voy a hacer la mía. ¿Por qué hueles tan raro? Así no, se le acercaba y así como que, hola chiquita, ¿qué tal, cómo estás? No, y sí estaba muy cabrón. En varias ocasiones teníamos que correrlo de ahí porque el güey estaba así como que yo quiero. ¿Qué iba a decir? Ah, es que alguien está diciendo, la tulpa ya se volvió depresiva en vísperas de Navidad. Pues que, bebé, es algo normal. O sea, yo vivo con eso todos los años. Es así como de, ¿quieres algo depresivo? Déjame voy por mis anécdotas de Navidad. Hace un año la tía Clau se reventó un dedo. ¿Te cortaste un dedo? Volví mi dedo un fraile. Le cortaste totalmente la parte de arriba. Sí, cabe mencionar que o sea, yo de verdad no, ay, de verdad yo creo que te voy a poner a hacer la pinche sopa mañana. Trato de no meterme en la cocina en diciembre, porque, bueno, sí, pues en diciembre, porque de verdad siempre me pasa algo, o sea lo más baboso, me pasa algo. El año pasado, el mero 24 me corté el dedo, amigos. Me corté el pinche dedo. ¿Cortando? ¿Qué estaba cortando? No lo sé, yo no sé. Manzana, estaba cortando manzana. Y me corté, pero era con un pinche cuchillo asesino victorino. Si quieren cortarse las fucking venas, con ese está bueno. Porque en la wishlist tengo uno. Bueno, pues tú córtatelas, porque yo no lo voy a hacer. Pues yo, o sea, de verdad ni me dolió, ni supe en qué momento pasó. Yo solamente vi brotar sangre de mi dedo y fue así como de, ¿qué está pasando? Y ya que, le digo a Daniel que, él no estaba conmigo, le digo a Daniel que, yo nada más vi en el momento que la punta de mi dedo se pasó del otro lado así. O sea, estaba, ¿cómo se digo? ¿Cómo se podría? Como un bote de basura, o sea, no sé cómo decir, ajá, como un pez, ya, como un pez. Estaba nada más con... Un pez... de esos de los dulcecitos. Los dulcecitos, las pastillitas. Ajá, o sea, nada más cuando empecé, vi que mi dedo estaba pa' aquí, pa' allá, es así de, güey, esto no está bien. O sea, eso fue lo que más me asustó, ni siquiera me dolió, nada, 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 o sea... Adrenalina. Fue más el pedo de ver la punta de mi dedo bailando. Eso fue lo que me asustó, o sea... Y todavía le marco a Daniel, Daniel, ¿qué hago? Ah, no, porque me enojé, ¿verdad? Porque no me contestaste, no me estabas contestando. Y yo así de, güey, se me van a salir las tripas por el dedo. Contesta. Tu papá se espantó en esa ocasión. El que se espantó fue mi papá. Es así de, ¿a dónde le llevamos? ¿Al Simi? ¿Dónde? ¿Dónde? Y es así de, no, 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 espérate. O sea, yo lo que hice fue, o sea, porque Daniel como que sí me ha estado entrenando básicamente así de, a ver, si empiezas a sangrar, ¿qué vas a hacer? Y yo así de, no lo sé. No, y es así de, no, pues, ponte un trapo encima, haz presión, cualquier, o sea, ese tipo de tips es así como de, ok, porque cuando estás en la pendeja, o sea, todo se te olvida, te vuelves un pinche tronco, y ese es el problema de por qué a veces tienes que aprender a hacer cosas, porque para este tipo de cosas. Sí, primero los auxilios y contención de desmadres. Ajá. Pero nada como lo del que te pusieron huevo. Ah, ese accidente pasó cuando tenía 9 años. Ah, oye, se volvió tulpa de anécdotas de la tía Clau en Navidades y, bueno, anécdotas culeras de la tía Clau en diciembre, a través de la historia. Hay un especial de Navidad. Ay, no, ok, esta está más triste, amigos. Cuando tenía 9 años, creo que íbamos, no me acuerdo si fue en Navidad o fue en Año Nuevo. Creo que fue en Navidad porque mi papá vino para acá. O un poquito antes de Navidad. Ok, estábamos en la casa de mi abuela y mi abuela iba a cocinar algo, pero mi abuela dejó el sartén lleno de aceite con la cola hacia afuera. Y yo pues nunca le tomé importancia. Por cierto, ¿era la misma estufa que siguen teniendo? No. ¿No? Ya esa estufa la cambiaron como 2 veces. Ah, ok. Pues yo no le tomé importancia al sartén ni nada. Sí, porque esa estufa sí tiene con madre de lumbre. Y me acerco y pues le digo a mi abuela, porque mi abuela era chaparrita. Mira, abuela, ya alcanzo la parte de arriba de la estufa. Y me dice, ah, sí, entonces al bajar el brazo izquierdo, perdón, mi codo pega con la cola del sartén. Se voltea el sartén hacia mi cara, bueno, hacia mi frente, bueno, hacia el frente mío. Lo que alcanzo a hacer, o sea, por inercia. Por inercia, pues sí, por suerte y por, no sé, pongo mi brazo enfrente de mí, o sea, dando mi palma hacia el sartén. Y o sea, yo digo afortunadamente porque me pudo haber caído en la cara, en el pecho, no sé. Dio en en mi palma y en mi muñeca. Y en ese entonces estaba usando un reloj. No, pues entre el reloj, el aceite hirviendo y todo eso, pues se me hicieron unas llagas enormes, tuve quemaduras de 2º y 3º grado. Y todavía, no, pues imagínense, estaba mi abuelo durmiendo, estaba gritando como pinche loca, mi abuelo nunca escuchó, había un perro de mi tío que estaba como entrenado y el perro le estaba rascando la puerta para que bajara, porque sabía que pues necesitábamos ayuda, ¿no? Y la peripecia de mi abuela fue haberme romperme un huevo en mis heridas. Amigos, con todo y cáscara. Tallándome con la cáscara. Amigos, no hagan eso, por favor. Una de las peores cosas que pueden hacer. Sí, lo primero que no tienen que hacer es eso. O sea, no lo hagan, amigos, por favor. O sea, neta, cuando sean estas fechas, alejen a los niños de la cocina, neta, ni los dejan entrar así. No los dejen entrar para evitar problemas. Yo la verdad así hasta lo cuento y digo, ah, mierda, o sea, fueron meses de ir a la Cruz Roja que me curaran. Dice mi mamá que le inventaba la madre a las enfermeras. Yo la verdad ni me acuerdo, pero es muy probable que haya sido cierto. Nah, y todos vivimos eso diario. ¿De qué? Las mentadas de madre. Sí. Salva a mi familiar, ya está muerto, güey, sálvalos, ya se murió, güey. Sí, no, pero o sea, yo les mentaba a la madre porque me tallaban con gasas, con jabón las heridas, sí, o sea. Sí, claro. O sea, neta, ahora las respeto y neta qué pinche paciencia de no haberme partido la madre, pero, o sea, neta, no, son días que no quisiera volver a vivir, las recuerdo con mucho respeto, pero, o sea, por eso... No, pero con especial desprecio. Y con especial desprecio, pero de verdad yo no puedo entrar a una cocina y menos usar el aceite, o sea, cocinar algo capeado y que necesite un chingo de aceite. Ese es como mi pedo, o sea, sí puedo estar en la cocina y cocinando, pero en especial capear, cocinar algo capeado o empanizado, no, amigos, ahí sí... Dani, ahí sí chíngate, güey. Esa es tu chamba, carnal, ya me voy. Sí, afortunadamente yo sí hice cocinar bastante bien y no tengo miedo al aceite. No, tú sí, estás bien loco, pero sí, o sea, creo que esa es como mi anécdota más pesada de diciembre, es así como en él. Pregunta si te quedó cicatriz. Sí. Del lado donde me talló mi abuela con el huevo, sí, con la cáscara de huevo. ¿Fue donde se hizo la cicatriz? Ajá, fue donde se hizo la cicatriz horrible, o sea, ya ahorita, o sea, realmente ya pasaron 20 años, pero todavía se ve, o sea, se hicieron como bolitas. Porque hagan de cuenta que tuve también heridas de donde empieza la uña del dedo gordo hasta donde termina mi muñeca, un poquito más, como unos 4 centímetros abajo de donde termina la muñeca. La muñeca, ajá, y ahí también tengo como una pequeña cicatriz queloide, pero o sea, y todavía tengo un pedacito de piel que no es de mi color de piel, o sea, todavía sigue de blanco, o sea, para que vean que todavía de 20 años todavía no termina. Y sí estuvo muy pesado, amigos, porfa. O sea, de verdad les pido, o sea, por lo más que quieran y aman en el mundo, no dejen entrar niños a la cocina, neta. Es lo peor que pueden hacer. Sí, no, y también esa es una de las cositas que les sugerimos muchas veces, que se aprendan o acérquense directamente a alguna delegación de Cruz Roja, donde pueden aprender algunos cuantos primeros auxilios, para más que nada, no es tanto de que lleguen a salvar la vida de alguien, que sí puede ser, pero más que nada en muchas situaciones es evitar cagarla tanto, al momento de que llegue alguien con una preparación un poquito más pesada para poder salvar a algún familiar, pues hay muchas cosas que la gente la caga directamente con eso. Por cierto, preguntaron si va a haber un especial de Navidad. Yo creo que sí. Sí, yo, o sea, sí. Sí, bueno, digo, puedo contarles el día a día de lo que vivíamos en Navidad. Spoiler, una novia mía se murió. Muy bien. El asunto de todo esto es de que al tener esos conocimientos se evitan ponerle huevo una quemada de tercer grado, de segundo y tercer grado con aceite, o igual y pensaba que se iba a cocer mi pinche huevo, no sé, alguna pendejada así. No sé, también eviten poner mostaza, no mamen, amigos, la mostaza no sirve de nada. ¿Quién podría mostaza? Bueno, sí. He escuchado cataplasma, el que no entiendo todavía cómo llega a funcionar es el algodoncito con alcohol en el ombligo. Ah, ya, el que yo te conté. Sí. Es que una vez a mí me dio temperatura y una tía, hermana de mi mamá, me dijo, ponte un algodón con alcohol en el ombligo. ¿Cómo funciona? No sé, amigos, pero ese pinche día se me bajó la pinche temperatura. Y una vez le dije a mi hermana ese dato y también le ayudó con mi sobrino. Entonces sí funciona, guárdenlo para una ocasión que ocupen. Dice, eso me recuerda algo que me pasó, mi mamá es enfermera y yo tengo una cicatriz en la mano y nunca dejé que mi mamá tocara la mano hasta que se cerró la cicatriz. Ouch. Dice, ay, a mí me mandaron a un campamento cristiano y en un juego casi me rompo el tobillo. En lugar de llevarme inmediatamente al hospital, las señoras de la iglesia se pusieron a rezar sobre mi tobillo y preguntaron si aceptaba a Cristo en mi corazón y ya solo les decía que sí, con tal de que ya me llevaron a checar. Tenía un esguince de tercer grado. No mames. Madres. Sí, a la chingada. Un hospital, por favor. No mames, te acabas de fracturar. ¿Aceptas a Cristo? Pero si no hay Cristo, no hay hospital, güey. Sí, a la verga, ya lo que quieras, güey. Dice, mi esposo es enfermero y le gusta tararear la marcha fúnebre cuando llega una paciente al quirófano, sobre todo si son niños. Sobre todo si pasa enfrente de los papás, los hace reír. Tiene ese humor así de... Pues, no, plot twist y se mueren. Está horrible cuando eso pasa. No, no mames, si nos ha tocado. Bueno, al menos yo sí me acuerdo de personas que estaban así enteritas y de nada se cayeron. Ah, por cierto, perdón por apenas leer los mensajes, pero como esto, ahora la que está hablando soy yo. La verdad que sí. Alguien está diciendo, no soy, dice la tía, no soy experta, pero aquí debería de tener un dedo completo. Sí, y no manchen, o sea, fue horrible porque la sensación de arriba del, o sea, de la punta del dedo, o sea, porque no lo arranqué, dejé que volviera a pegarse y todo eso. Y de hecho hay como un puntito que no pegó bien, ¿verdad? Sí, cuando me habla la Clau acerca de qué es lo que le sucedió en el dedo, yo le explico más o menos qué es lo que tienen que hacer. Y me lancé, ¿no? Me lancé para acá, para poder ver cómo estabas. Y tú no querías que te agarrara el dedo. Después de que estaba así un... Bueno, o sea, ¿ustedes qué harían cuando llega este señor y te ve una cicatriz y te dice, te voy a quemar la cicatriz? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿ustedes se dejarían quemar una pinche cicatriz? Es que la vamos a cauterizar. ¡No inventes! ¡No! Pero me encantó porque primero pusiste tu dedo, pero era una bola así de gasas. De gasas. Cuánta madre, y así de, ¡ay, verga! Pues es que de hecho no sentía mi dedo. ¿Qué te decía? Que lo sentías punzando, pero no sentías el dolor. Ah, sí, cierto, sentía punzando el dedo. Chale. Pero cuando me pusiste la luz del celular, ¿cómo casi te lamiento? Sí. Es que no manchen, sentía el calor del flash del celular, así de cañón, así de sensible estaba mi dedo. Entonces, lo que yo hice fue removerle todo eso, revisé la herida, la limpié, chequé más o menos cómo estaba puesto, y dije, no, pues esto sí pega, sin pedos, porque si no te ibas a quedar como un pinche fraile. Sí iba evidentemente a salir, pero sí, vi la manera de que pegara lo mejor posible, ya te hice algo más tranquilo, sí. Mucho más escueto que toda la plastota de ahí, y pegó chingón. Sí, pegó bien, bastante bien. Huevo. Y pues, te pregunté si querías que te metiera un punto, ¿no? Sí, ¿me dijiste sí. Eso? Ya ni me acuerdo, pero seguramente te mandé al carajo. Sí, de hecho. A mí cada cumpleaños termina, ¿eso ya lo leíste? No. Termino en el hospital, hace 5 años me abrieron a la mitad para sacarme a mi chamaca. El año pasado me clavé unos vidrios en la mano lavando un vaso. Verga. Y a ver, alguien más contestó este mensaje. Una hija gemela de nacimiento. La ventaja es que así no olvida los cumpleaños. Nunca celebro mi cumpleaños por lo mismo. Desde que nació mi tormento, no tengo de otra. Ella es la más feliz que compartamos el cumpleaños. Tello, gordote, ¿cómo estás? Un abrazo. Yo también tengo un dedo cuchito. Me volé la puntita del índice derecho por güey y ni me dolió. Chale. Me acordé de cuando Mina, Sailor Venus, se hiere cuando está cortando zanahorias y las demás ven. Todas andan en la cocina, algo largo en la tabla y creen que el dedo es de ella. Es el dedo de ella. Ok. Mi exnovio, un doctor, entrando en pánico cuando llegó mi periodo. Dice, en la escuela me caí de las escaleras de la escuela, me dio como pena y me fui caminando a mi casa. Todavía me esperé como 3 horas para decirle a mi mamá. Cuando me revisó ya tenía el tobillo súper hinchado, fue un esguince y estuve con férula como 3 semanas, madres. Sí, dice, huele a Navidad, sabe a Navidad, automáticamente la tía Clau se accidenta. Sí, amigos, o sea, yo la verdad es sí, así como... Sí, en estas fechas trato de cuidarlo un poquito más, porque si en automático tú dices, me va a pasar alguna chingadera, y digo, no te predispongas. Es que no es que me predisponga, es así como de, bueno, estoy ya con la mente abierta de que algo va a pasar. Dice, yo me pegué con cola loca cuando me corté el dedo. Pues sí, precisamente esa fue la función del butil 12 en acrilato. Fue para las guerras. La cola loca, bueno, no era tanto cola loca, ya se modificó un poquito todo eso porque ahora se polimeriza directamente con aire o con agua también puede ser. La función original fue cerrar heridas en guerra. Okay. Cerraban heridas en la guerra, entonces si es que alguien estaba herido, llegaban los médicos, juntaban 2 pinches pedazos de piel, ahora el pinche putazo de cola loca, síguele cabrón. Dice Martínez Eric, cuenta la leyenda que cuando niño, 5 o 6 años, corrí directo a poner las manos sobre el ardiente comal, no lo recuerdo. Ok. Amigo, eso está súper creepy. Es que, bueno, no sé si a alguien más le pasa, pero me pasa casi lo mismo que las vías del tren. A veces veo, por ejemplo, algo calentándose o algo y me dan ganas de, no sé, a meter la mano, no sé. Estoy bien pinche loca. Igual es mi cabeza, disculpen. Dice Noé Espinosa, la única cortada gacha que tuve fue en la secundaria. A San Pendejo se le ocurrió cortar papel cascarón con un cúter sobre la palma de la mano y me abrí donde está el cojincito de la mano arriba de la muñeca. O sea, esta parte de acá. Oh. Los tendones parecen Maruchan. Ni cuenta me di hasta que el papel cascarón se tiñó de rojo. Ay, mi hermana casi se desmaya cuando me estaban quitando las puntadas del dedo que me corté. Ouch. Dice Fátima Loesa, hoy es cumpleaños de mi tía, saludos a tu tía. Cada año sin falta le pasa algo, se ha quebrado el codo, cortado el dedo, cocinando, le han internado por infección estomacal y este año tiene un esguince. No le pasó hoy, pero no le ha sanado. Chale. El mambo del Face me dijo que mi comentario sobre mi gato infringe sus normas, jajaja, ja, ja, vaya tontería. Chale. Dice, en una Navidad mi mamá estaba haciendo ponche y se cortó el dedo hasta el hueso. La llevaron al doctor y mi papá se acercó a consolarla y ayudar. Y cuando vio su herida se desmayó y se pegó con una esquina y lo trataron a él mientras mi mamá esperaba con su huesito expuesto. Ay, pubiche. Llega a suceder. Dice Noé Espinosa, tía Ñi con traje de fundidora y guantes de carnaza grueso, friendo una milanesa, sí. Sí. Sí, sí. Y desde lejos. Todavía desde lejos, lejos del sartén. Trauma sí. Total con el aceite. Pones la milanesa y sales corriendo. Sí. Eso me recordó. Sí, lo de la cicatriz ya lo habías leído. Ah, a mí no me engañan, tu abuela, ella planeaba comerse tu brazo, tía. Huevito revuelto, ñam, ñam. Dice, en una Navidad mi mamá se estaba haciendo ponche y se cortó el dedo hasta el hueso. La llevaron al doctor y mi papá... Ah, no, ese ya lo leí. Yo me corté hace unos años con un vidrio de una vitrina. Según yo, solamente era una cortadita jeje. Resulta que cuando llegué a la Cruz Roja me dijeron que si necesitaba puntos. Y revisaron movimiento y todo porque iba tan... ¿Qué? Ay, güey, es que se están cargando de nuevo todos. Dice, iba tan moradito que pensaron que se me había llevado un nervio. Chale. Qué bueno que no te cayó en la cara, tía Ñi. Si no hubiera sido el Zuko Todoroki. Todoroki. ¿Quién es Zuko Todoroki? Ubicas un personaje de... Academia, héroes, anime, manga, Almighty. Ah, ya el de la mancha roja. El de la mancha roja, sí. Ah, ok. Pues sí lo he llegado a pensar, pero por ejemplo, mi hermana me pasó un TikTok de una chava que sí está súper quemada y neta quedó súper desfigurada y alguien le dijo, es la primera vez que veo un chicharrón hablando. No seas cabrón. A mí no me da risa. Tu hermana es una pinche insensible a veces. La neta sonó muy cruel y me dijo, no manches, me debería de morir por ser tan cruel y burlarme de esto, y ya lo veo, y o sea, yo la verdad, era lo que le estaba diciendo yo, Malejo, con la gente que me da no te metas conmigo, porque yo no le veo el chiste, porque pasé por eso, pasé el desmadre de que te estén curando, o sea, no quiero pensar lo que sufrió esta persona cuando le estuvieron curando la cara, o sea, así como en el de Grey's Anatomy, que también pasa en una Navidad de, está una chava en, creo que como... área de quemados o algo así y, sí. Y ella comparte cuarto con alguien más y la chava que está antes que ella es la que la anima a andar aguantando el desmadre. Sí, me acuerdo. No, hombre, esa vez lloré, la primera vez que yo vi ese capítulo yo lloré, y sí, o sea, no sabes el trasfondo de la fuerza que esa gente debe de tener por salir adelante y mostrar su cara, ¿no? Porque, o sea, no es tan sencillo de... Quedé desfigurada y pues mírenme, ¿no? Porque obviamente la gente siempre va a estar señalando, juzgando y viéndote raro por algo que no, a lo mejor no fue tu culpa, fue un accidente y, o sea, qué horror, ¿no? Y de hecho la chava le dijo, pues sí, o sea, soy un chicharrón y mira, o sea, no es cierto, ¿qué le dijo? Soy un ejemplo de salir adelante y todo eso, o sea, así como que más bien le volteó la burla, ¿no? Y es más eso, o sea, como que respetar la fuerza de la persona. Perdón que me ponga un poco sentimental. Definitivamente. Dice, señores, estoy aquí para oír historias de miedo, no cosas médicas que me causan ganas de desmayarme. Pues data que vos tan sexy tienes. Muchas gracias, Iván. Débora, milanesas. Alguien dijo milanesas y se le pararon los pezones. Ok, el del campamento cristiano ya lo leíste. Dice, yo me rompí el dedo del pie en clase de karate y jamás me di cuenta hasta 2 días después que vi el dedo hinchado. Fue cuando fui al doctor y me dijeron que ya no podía hacer nada y desde entonces lo tengo chueco. Y el dedo también. Oh, ok. No es cierto, ese último no. Dice la tía Ñine, necesita un robot antibombas para hacer una milanesa. Sí. Sí, dice, cocinando, Jafet dice, cocinando yo metí los dedos en aceite caliente, lo único que pude hacer es meterlos en mi boca. Oh, san pendejo, me quebré la lengua también. Madres. Ay, amigos, creo que deberíamos de omitir la cocina. Pero cocinar es chido, a mí me gusta un chingo. Bueno, a los que nos pasan accidentes en la cocina, mejor omitamos la cocina. Dice, nueva sección de la Tulpa de la Medianoche, historias de hospital. Vivencias de hospital. Yo me corté el pulgar con un vaso que estaba lavando. Fui a la curación y que fuera urgencias. En urgencias, que eso era de curación. Al final me atendieron en urgencias, pero no podía hacer, pero no podían hacer que dejara de sangrar, pero ni puntos necesité. Llega a pasar. Dice, cuando era niño jugaba con mi hermano en la azotehuela. Dice Cuauhtémoc A. Rodríguez. O, sí, supongo que sí. Por hacerme hacia atrás me clavé una lámina oxidada en el muslo derecho. Solo recuerdo que no me dolía y ver a mi papá lavándome la herida con la manguera y jabón. Me llevaron a urgencias y desde entonces tengo una cicatriz queloide de 3 puntos. En la secundaria me caí de las escaleras de la escuela. Me dio como pena y me fui caminando a mi casa y todavía me esperé como 3 horas para decirle a mi mamá. Cuando me revisó ya tenía el tobillo súper hinchado. Fue un esguince y estuve con férula como 3 semanas. Dice, yo le había contado a la tía Ñi, o la tía Ñi, por Twitter cuando me corté la pierna con un tornillo, llegó hasta el hueso y me dejó la piel y el músculo en onditas. Aún tengo esa cicatriz horrible. Sí, esa sí me la contaron, esa sí la recuerdo. Yo una vez estaba jugando con mi perrito Manchas y él se escondió debajo de la cama. Yo lo seguí y al agacharme, como tenía mi codo mojado por el sudor, que me resbaló y mi barbilla pegó contra el suelo. Me levanté y simplemente vi un chingo de sangre goteando. Uy, Julie Guetta mandó estrellita. Ah, muchas gracias, Julie Guetta. Una vez me pegué en el dedo jugando básquet y al día siguiente tenía el dedo todo morado, hinchado. Y mi papá me dice que solo era un golpe. Cuando llegamos al doctor, era una fisura. Sí. Ivory dice, cuando era chica me rebané con una madera de guacal en forma de pico en la parte donde se hacen los brazos de tamalera. Y ni sentí, ni recuerdo el dolor. Tampoco recuerdo cómo me curaron, pero a la fecha tengo la cicatriz. Se hizo un poco queloide. Dice Jinjin, siempre que frío algo, pez, milanesa, hasta una hora de cebolla, me frío un dedo o el dorso de la mano derecha. Ay, no. Una vez te presenté un video de una señora que estaba friendo cosas y metía la mano así tal cual. Eran como gorditas o quién sabe qué. Uh-huh. Hay una manera muy precisa en la cual tú puedes meter las manos incluso al hierro caliente y obviamente por una baba de tiempo y no quemarte. Es por un efecto que se da, obviamente si tienes la mano mojada. Es por un efecto que se da en el cual el Pero bueno, en aceite no puedes porque no, aceite y agua no. En el aceite funciona similar, pero no con aceite. En este caso es con parte del capeado que tiene la señora. Ah, ok. Tendría sentido como con huevito. Ajá, así, todo ¿no? eso. Entonces lo que pasa, al menos con, por ejemplo, con hierro caliente y todo eso, es de que se evapora tan rápido el agua que hace que ni siquiera el metal llegue a tu mano. Entonces se crea una microcapa así milimétrica que hace que resbale esa chingadera y no le pase nada. Como cuando metes tus manos en cera y te ponen vaselina para que resbale. Eso hacen en el museo de cera. Ah, ok. Me quedé así de ¿what? Sí, justamente eso. Noé Espinosa dice, me acordé de su herida de mi hija, jugando en uno de los tantos parques donde pusieron cosas del ejército, pasa jugando por debajo de un avión atrás de sus primas y todas pasan bien, de repente llega conmigo a comer bonais, supongo, y cuando veo a mi hija ya se había hecho una alcancía en la frente y sangrando, mi hija ni en cuenta hasta que vio la sangre y se asustó y pensó que era sudor. Dice Pau Waldo Gómez, una vez me resbalé en las escaleras y me abrí la rodilla. Me llevaron de urgencias porque mi mamá se dio cuenta que estaba sangrando cuando me hicieron esperar. Porque justo atrás de mí llegó un señor que había tenido un infarto y desaparecieron todos los doctores para atenderlo. Estuve esperando por más de 2 horas para que me pusieran puntos. Al parecer el señor era alguien importante. Wow. Yo tenía que ir todos los días al Wolf y no me pagaban hasta el día sábado. Ok. Una ocasión de niño me caí de la bicicleta, me dolía la rodilla. Cuando vi, me había volado un pedazo de carne. El huequito era como de 1.5 por 1 centímetro y típico de padres, no pasa nada, con algo de alcohol queda. También de niño recibí un golpe de la frente con un palo de golf. Creo que no hubo repercusiones, creo. Dice de alma, mi hermano tiene un amigo casi hermano que siempre tenía accidentes. Se ha roto el brazo, se abrió la barbilla, se atravesó una ventana y así. ¿Y a quién crees que le ha tocado correr y mantener la calma para llevarlo al hospital? Desde que aprendí a conducir me ha tocado hacer la ambulancia, pero no que le pase algo a mis gatos porque entonces histeria mil. Igual que yo. ¿Le pasó algo al gato? No. Ah, bueno, todo está bien. ¿Te pasó algo, Dani? Sí, estoy sangrando. Ah, bueno, está bien. Amor, al Rabio se le cayó una uña. ¿Te acuerdas de esa? No manches. No, y es que ni siquiera tú te diste cuenta. Yo le dije a Daniel, oye, Daniel, creo que la uña del gato no está bien. Me dice, a ver, déjala checo. Y el señor la arrancó. Sí la arrancó. Bueno, no la arrancaste, pero sí se la quitaste toda, ¿no? Le quitó toda la uña. Podrida, porque como que se le... Es que, ay, es que no sé cómo decirlo. Se le empezó a descarapelar y en esos ratos yo creo que entró al arenero y estaba como muy sucio y se le quedó arena apelmazada en la uña. Entonces como que se infectó. Y de hecho esa uña como que no le quedó bien. Ya no le quedó bien esa uña. No, lo que le hice fue hacer una curación profunda para poder quitarle el tejido necrosado y poder ponerlo chido. Lo bueno es que aguanto como los machos. Bueno, teniéndote a ti, aguanta lo que sea. Dice Fátima Loesa, yo tengo una lamparita igualita a la de Pixar. Bueno, me cayó en el pie. Cuando salí del cuarto a decirles a mi papá, casi salí arrastrando el pie porque se me entumió. Quedó morado oscuro y en unos segundos y mi papá no me quiso llevar al hospital porque... Era medianoche, mi mamá me llevó al día siguiente al hospital, me golpeé con la silla en el mismo dedo donde me cayó la lámpara y el dolor casi le agarró la mano a la señora de al lado que tenía la muñeca expuesta. Dice Estrella que una noche estaba haciendo unas quesadillas fritas, pero tenía un sartén sin mango y en un movimiento que le cae aceite, pero dice que afortunadamente no le sucedió nada y ya casi no hay todo eso. Deborah Milanesas dice que hace años estaba en taekwondo y le pusieron a pelear contra un vato que se llevaba muy mal. Y él aprovechó un movimiento donde pisé mal, caí y me metió una patada que me dejó inconsciente por unos segundos. Despertó en el suelo con su cara llena de sangre y desde entonces la mandíbula me truena y me sangra seguido la nariz. Oh, no. Dice Natalia Álvarez Jiménez, yo rara vez me corto, pero me he clavado de todo. Un vidrio de 3 centímetros en la mano. Una vez corriendo me clavé un clavo que me atravesó la suela del tenis y lo peor ha sido una aguja de máquina de coser. Se me rompió cuando chocó con el hueso y fue un desmadre sacar los fragmentos. Dice Toledano, Carmen, fractura el húmero y con este frío siento feíto, estoy en rehabilitación. Ay, espero te cures. Cuídate mucho. Dice Ana Ugarte, dice, tengo una prima, de pequeña era súper, pero súper traviesa. Cada semana terminaba yendo a un hospital por algún golpe o corte, pero la gota que derramó el vaso fue cuando por alguna razón la niña decidió meterse en la lavadora, verga santa. Y terminó de nuevo en el hospital por poco y la mandaban al DIF. Diablos. Ahora sí ya está casada y está bien. Muy bien. A mí me picó un alacrán y salí corriendo a la calle para que no me regañaran. Terminé inconsciente mediodía. Adi P. dice, cuando tenía 4 años estaba haciendo mi tarea. Me tropecé con una mochila de esas de cuero rudas de antes. El caso es que me hice una fractura en tallo verde, pero como mis papás no sabían, me llevaron con un huesero primero y me estuvo manipulando la patita un buen rato sin importarle mis gritos hasta que ya les dijo, creo que está fracturada, llévenla a urgencias. No mames. Yo la única cicatriz que tengo me la hice en la primaria. Estaba enojada con una niña y por querer evitarla me metí entre unos carros, una placa estaba salida y me di cuenta porque me empezó a sangrar la pierna arribita de la rodilla. No me dolió, me fui al salón a ponerme rollito para tratar de parar la sangre, tenía como 7 u 8 años. Al final me llevaron a la dirección y luego a que me pusieran puntos. Ouch. Dice, sí, lo lees. Dice, estaba buscando mi pase a los Panamericanos del 2011, soy taekwondoín. ¡Un abrazote! Yo también era taekwondoín, pero literal me salí porque ya no decidí estar en esa parte. Y aparte quedé un poquito mal de la sensación de vértigo después de una pachada que me aventaron directo a la cara. en una eliminatoria en Texas. Me tiraron un pinche putazo, no obtuve la medalla de oro. Me dieron la de plata, pero con ese putazo quedé muerto como unos 20 minutos más o menos. Desperté y no podía mantenerme en pie durante un buen rato. Y hasta la fecha, lo que viene siendo situaciones de vértigo. O sea, si me subes a una pinche montaña rusa me muero. Así, toda la sensación de vértigo así es bestial. Todo eso, si me subes al Kilauea de Six Flags y todo eso también me muero, sí, sin bronca. Dice, entonces al final aterricé mal de una patada de giro, mi rodilla hizo palanca, tibia peroné a la izquierda, fémur a la derecha, el Ica explotó y la rodilla se me luxó, pero cayendo al piso volví a su lugar. Era la final y aún con el dolor me puse de pie y pensaba seguir peleando. Al primer desplazamiento de nuevo se luxó y pues nada, hoy tengo operadas ambas rodillas. No mames. ¿Qué tipo de cómo se llama? ¿Miyagi? Ajá, pero en la final de la película. Ah, ¿Cobra Kai? No, la película. Es que te iba a decir Shaman King, pero no es Shaman King. No, Karate Kid. ¿Qué tipo de Karate Kid es que también el güey está todo vergado. Estaba todo vergado y aún así, voy a pelear. Le voy a patear el trasero a este güerito. Era un movimiento bastante dudoso, por cierto. Pau Waldo Gómez me dice, me fracturé la clavícula en un accidente de auto hace 10 años y a la fecha sigue tronando y me cala cuando va a bajar la temperatura o cuando va a llover. Ouch. No, Espinosa dice, y de lesiones, si son cortadas, me pasó una vez que trabajando en una empresa de productos de limpieza repartimos a Oxxo y en uno nos pusieron no pusieron bien una coladera y pasé con un producto cargando y se me fue el pie con todo y coladera, se torció y en menos de una hora ya tenía una enorme pata de elefante, me llevaron al seguro y me aventé de incapacidad casi medio año. No, madres. Manches. Dice Diana Rex, hace un año me caí sobre una mesita de cristal que tenía en mi sala, de pura chiripa solo se golpeó mi brazo, pero según mi mamá mi cara estuvo a punto de golpear el cristal, ya que no estaba fija a la mesa. Ahora en mi brazo derecho tengo una bellísima y sexy cicatriz queloide en forma de Y. Si quieres, después te paso las fotos de la cortada. Yo sí quiero verte cortada. Dice Ivory Ursus, cuando era chica mi prima tenía un lavadero a chico en su azotea. Supongo que era un lavadero chico en su azotea. Ajá, sí. Pero estaba recargado en una pared porque iban a ponerlo después. Se me ocurrió moverlo y me cayó en el pie, en la mera uña del pulgar, y me hicieron lo de agua caliente con sal para que no se me cayera la uña, y efectivamente no se cayó, solo quedaron unos puntitos de sangre bajo la uña. Madres. Por cierto, regresando a lo de Diana Rex, me acordé un chingo de la de los Croods que acabamos de ver. Dice, wow, tiene cicatrices. Mira, sí, este es de un tigre, este es de un dinosaurio y así. Y es así, yo quiero una. Por cierto, si tienen la oportunidad de ver los Croods 2, es creo que quizás la película de más humor que me ha tocado ver del 2020. Es un chingas tu Mauser Disney. Puedo hacer cosas mejores que no sé. Siendo no Disney. Sí, no, está muy buena. Está muy chida. Muy buena, la verdad, sí vale mucho la pena. Saludos, Moni. Dice, yo me corté la punta de un dedo con un molino y me quedó medio insensible. A veces lo frío cuando, pero no siento. Manches. Dice Suanes Aeki. Me acordé de una película de Sander, creo que es la de La herencia del señor Deeds, que dice, que tiene un pie engangrenado y es así de, voy a abrir el hielo con mi pie, y empieza a abrir el hielo porque no siente nada. Pero si estuviera... Lo siento, o sea, sé que Sander no tiene como el mejor humor, pero tiene buenas películas cagadas. Dice Liz Olvera, cuando tenía como 7 años. Liz Olvera, perdón. Cuando tenía como 7 años jugando con la bici, en una bajada me caí y al levantarme sentía rara la cara. Caí en cuenta de que me había raspado toda la cara cuando mi papá me puso la loción para curarme. Madres, no quiero saber qué tanto te ardió la cara. Abril Carrillo dice, conocí a una señora que sufría ataques epilépticos. En una de sus crisis, la señora estaba cocinando. Como era humilde, cocinaba a las brasas. La señora metió sus manos y su cara a las brasas. Sus hijas la socorrieron y la señora volvió en sí, pero no se dio cuenta de nada y dijo que no le sintió nada de dolor. No, de todas las brasas, ninguna me dolió, putos. No mames, los alacranes ni de mi ciudad. Si no te atiendes rápido, te puedes morir. A mi mamá, de niña, le picó un alacrán en la axila y también ya se estaba muriendo. Creo que mi mamá parece gato ya, o sea, tiene vida prestada, yo creo. Allá en Oaxaca me salían en la cama. Ay, tú estás... Sí, porque una vez me mandó la foto de uno y es así de... Lo voy a guardar, es así de... ¿Estás loco, vato? Soy raro. Sí, no manches. Son la razón por las que amamos las series de médicos. Es cierto, ven Grey's Anatomy para ver quién cocha y quién se muere. De bebé me tropecé y caí en una pala. Mi familia dice que tengo barbilla partida. Dice, no, Espinosa, me acordé de otra, de morro, como de 10 a 11 años. Siempre me encontraba, me ha encantado correr machín con la bicicleta, pero ese día estaba lloviendo y salí hecho la madre a la calle. De repente en la salida se estaciona frente a mí una ruta 100 de los amarillos y madres, me embarré en el costado del autobús y la bici se hizo mierda, yo sin nada. Hasta el chofer se bajó bien asustado. No manches. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Quién puso eso? Que tu Zamora. Dice, sí, me chingué la rodilla, precisamente. En la secundaria también me hicieron bolita entre todos los del salón, hasta que llegó el perfecto, yo ya no podía respirar, resulté con una costilla fracturada. Ahora está ahí el hueco. No, mami, ¿te pasó como la Thalía? Pero ya no tiene cosillitas. Dicen. Ya me voy, tíos, los escucho cuando los suban al YouTube. Los quiero, besos, besos a los michis, doble para el Rabio, Carla Utrilla. ¡Rabio! Que dicen que hueles feo. Dice Ángeles Arte, recientemente en septiembre bañando a mi perro se me cayó en el pie y me fisuró un dedo. Según yo solo era un golpe fuerte, pero después de verlo negro, gordo y no sentirlo me llevaron al IMSS. Me dijeron que sí era una fisura, me mandaron un mes a casa y pues hoy me pisaron el dedito. Duele un chingo porque pues como IMSS no pegó bien. Ok. Es la del contacto sangriento con, ¿qué? Con Van Damme, no Tiani. ¿Qué? No, era la que me refería, la de Karate Kid, del morrito. Dice el tío Danja con fantasmas, brujas, nahuales, sangre y vísceras. ¡Oh, estoy mamadísimo! Con montaña rosa, screeching noises. Pues, o sea, siento culero. No siento miedo, no siento pánico. Nada más es como uno, ay, güey, me estoy muriendo. Como escalofríos. Ajá. Me rompí la nariz en un torneo de combate medieval. Sentía que algo me salía de la nariz y pensé que eran moquitos. Moquitos rojos. Es horrible, casi no pude dormir cuando baja la temperatura. Además de la posición es incómoda, de lo de la clavícula, creo. Ah, no, el húmero. Ay, no. ¿Es como dolor de huesos? Sí. Dice Demente, por reparar una ventana me rompía la mitad. ¿Qué? Ok. Por reparar una ventana que rompía la mitad se volvió a chispar y se me deslizó por las muñecas. Casi llegó a las venas. Otra fue a que al bajar de un autobús el marco de la puerta tenía un trozo roto y salido. ¿Conoces la costumbre de que no frenan al 100 cuando vas a bajar? Desde entonces mi brazo me recuerda que debo forzarlos a frenar bien. Pinches camioneros, me cago. Sí, dice de Maní, no es bueno, sí, la hija de lo siempre bien impactada por las cicatrices. Pues DreamWorks fue fundada por ex trabajadores despedidos de Disney, sí. Precisamente Shrek fue una de las historias que hicieron para burlarse de ellos. Dice, pues... Hace unos años mi hermana se fracturó el brazo por andar saltando en la cabecera del colchón de la cama. Me culpó a mí, casi me pagan con la chancla. Perdón, voy a leer el de Aldo porque neta me sorprende. Es así de... ¡What! Es así, dice, me caí de mi bicicleta y me abrí la cara y casi pierdo un ojo. ¿What? No mames, ¿el bachito? El bachito. ¿Qué pedo, pinche bach? Ahorita queremos escuchar esa historia. Ahorita sí. Va a haber videollamada. Dice, es amenaza. En la secundaria, jugando atrapados, agarré a uno, pero se zafó y me comenzó a doler el dedo. Fui con la doctora de la escuela y me puso una movilización toda pedorra, con una batelenguas y gasas, ni cinta adhesiva le puso para fijar, y se me cayó esa curación. Para pronto, mi dedo está medio separado de la base, y si lo jalo un poco, otra vez que me pasó, fue una torcedura de muñeca. Me pusieron un vendaje y como era época de clases, así iba a la escuela, tenía como 7 años y le dije a la maestra que no podía cortar con tijeras porque me dolía. Y la maestra salvaje me dijo, no, sí puedes. Y ahí andaba yo toda dolorida cortando papel. Oh, en la actividad del día. Ay, no manches, pobrecita. ¿Quieres guardar de las cranes? ¿Te quieres morir ese? Sí, no manches. Me pusieron puntos a centímetros del ojo. Eso lo dijo el bachito. El bachito, ¿no? Dice. Soy epiléptico, ¿ese ya lo leíste? No. Soy epiléptico, sin embargo, en vez de convulsionarme suelo gritar y tratar de escapar si no encuentro abiertas puertas o ventanas, empiezo a golpearlas. La vez más gacha rompí con las manos unos cristales. Cuando reaccioné me brotaba sangre de las manos bien feo. Apenas y pude hablarle a mi amigo doctor. Llegó a casa y me empezó a curar. Dolía hasta ahí donde les conté. Me dijo que me corté unos tendones de algunos de los dedos y que tuve suerte de no llevarme la vena, si no me hubiera desangrando peor. No, mientras no sea la vena de Quetzalcóatl. Me quedaron unas cicatrices algo gachas y estuve todo vendado por meses. Oh, wow. Vamos a chutarnos 5 historias más porque ya se expandió y es... Sí, ya nos... Wow, es que cambiamos de tema súper drástico. Sí, Dani Mateos, sí me llegó tu historia, esa la vamos a contar en Memorias de Nahual. Dice, ya que ando contando cómo se han partido de la madre, yo nomás me he fracturado el brazo a los 5 años porque me caí de un pasamanos y aterricé sobre mi brazo. Me llevaron a un doctor que estaba por ahí porque a mi mamá ya sospechaba que era fractura, pero la doctora no me creyó que había roto el brazo porque no lloré. Al día siguiente me levanté con el doble de grueso de como lo tenía por la pinche hinchazón. Dice Mónica, hablando de dedos mutilados, mi hermano perdió un cuarto del dedo índice, se cayó el peso de un remolque y puso la mano donde se une con la camioneta. Y pues ahora le hacemos la carrilla que medio señala o nos hace... O que nos dé los 4 3/4 cuando hace algo bien, en lugar de dame los 5, dame los 4 3/4. Ok, mi celular está muriendo su trabajo y solo podrá escuchar la continuación de YouTube. Ah, no te preocupes, lo vamos a subir. ¿Qué chingas son? Yo me chingué el hombro haciendo rappel. Ahora me truena cada vez que me levanto. Yo me rompió un dedo haciendo cross y me pusieron 2 palitos de paleta con cinta de aislar y terminé la carrera. Wow. Verga. Bueno, gentecita, ¿qué más nos hubiera gustado leer todas las anécdotas? Bueno, la de Daniel Mateos. Dice, cuando tenía 8 años, cuando andaba jugando, corrí, me caí sobre unas maderas. No me había dado cuenta, pero me enterró un clavo en el estómago hasta que vi una tabla colgando de mi estómago. ¿Qué? What? Amigos, de verdad tenemos como un chingo de anécdotas. ¿Qué tal si un día de estos le damos espacio a así, no sé, accidentes, que nos han anécdotas suscitado de accidentes, de la niñez o de la adultez? Sí. Estaría súper chido, digo. O sea, hay un chingo, o sea, leyendo, o sea, se quedaron un montón de mensajes sin leer y la verdad a mí sí me encantaría leerlos porque es como una pequeña experiencia así como de no manches, o sea, a ti te pasó esto, a mí me pasó esto y a lo mejor alguien tiene un accidente pero que es gracioso, pero pues que estuvo muy cabrón, no sé, ese tipo de anécdotas a mí me encantan. Bueno, y es como de wow, es así como de ah sí, pues yo tengo una más cabrona. ¿Podemos preparar algo de eso? Digo, yo tú tienes más que yo, seguramente. ¿Puedo contar la del marihuano que llegó, que le pegáramos su brazo? No, esa está muy cabrón. Pero pues, bueno, pero eso sería como un accidente aparte, porque pues tú lo atendiste, sí, no pasó contigo. Pero esas son otras circunstancias, pero por cuestiones de tiempo y cuestiones laborales tenemos que retirarnos, gentecita preciosa. Ah, por cierto, antes, okay. Karina Vargas mandó estrellitas. Muchas gracias, Cari. Cari. Es más, cántale a Cari. ¿Chispita? Sí, Chispita. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor. Podría hacerlo reggaetón. Chispita existe en tu corazón, baby. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita. Bueno, gentecita, recuerden que, muchas gracias David Segoviano, también muchas gracias Mónica Galmich por sus estrellitas. Nosotros nos andamos retirando, pero recuerden que pueden volver a revivir estos episodios a través de Spotify y a través de iTunes y todas las demás plataformas importantes, se pudiera decir, de donde pueden escuchar podcasts, ya sea iVoox, ya sea Google Podcast. Todos esos están totalmente gratis y si quieren verlo sin tanta paja o si quieren escucharlo sin tanta paja, pueden escucharlo directamente en YouTube. Ahí se encuentra este episodio. O en Spotify, ¿no? No, en YouTube es... Ah, perdón, sin tanta paja en Spotify o en iTunes. Si quieren escucharlo completo tal cual se transmitió, pueden escucharlo directamente en YouTube, donde lo estamos subiendo. De paso les decimos que si gustan, pues... suscribirse a la página también para que vayamos creciendo un poquito más y lleguen más personas. No olviden, después de escuchar el episodio, si lo van escuchando, denos un like, déjenos algún comentario, los andamos leyendo absolutamente todos. Por cierto, Adi P, que preguntó que cuál era el almohadón de plumas, es una historia en la cual, a ver, ¿cuál es? El almohadón de plumas. Siguiente pregunta. Es una historia básicamente en la que a una chica le van succionando, no te espantes, la vida a través de un almohadón de plumas, que se supone que dentro de ese almohadón había un ser que le quitaba la vida, le estaba chupando la vida completamente, que era sangre. ¿Es la historia que te dejan leer en la escuela? En la escuela. Recuerdo que leí un pedazo, pero no lo leí. Sí, si tienen la oportunidad, léanselo, los deja pero pensando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El almohadón de plumas. ¿Así literal? Sí. Ok. ¿Quién lo hizo? ¿El autor? No me acuerdo ahorita. Ok. Pregúntame por la teoría de hielo cuántico si te la digo. Horacio Quiroga. Sí. Horacio de Quiroga, exactamente. Horacio Quiroga, nada más, así seco. Está bien. Bueno, entonces nos retiramos nosotros. Recuerden que, insisto, se van a subir estas cosas. Yo creo que el día 25, o veo si es que puedo editarlo ahorita, más al ratito subirlo a las plataformas. Teníamos algunos atrasados, pero ahorita van totalmente al día. Los episodios, por si quieren volverlos a escuchar, ahí estamos. Y recordando que muchas gracias por sus estrellitas. De verdad, nosotros tratamos de... vamos a tratar de compensarlos, vamos a tratar de tener un especial de ustedes para Navidad, para que nos escuchen ahí, que sea completamente de terror, porque este comenzó con la historia de la pinche Rosita y se siguió con esto, pero digo, nos entretenemos un ratito ahí. Entonces vamos a ver si es que preparamos rapidísimo un especial de Navidad para todos ustedes, para transmitir los Memorias de Nahual y dos historias de Daniel Mate y de Ángeles, que van a estar que son historias que nos mandaron, para que vamos a contarlas en esa ocasión. Muchas gracias por sus estrellitas. También si es que hacen donaciones a través de la cuenta de PayPal que se encuentra disponible en la parte de ahí, o en la cuenta de Babeo, Bea Bancomer, o en su defecto, si es que adquieren alguna cosita del wishlist. Y para avisarles que una vez que nos lleguen, porque queremos ya tenerlos para no dejarlos esperando tanto tiempo, vamos a tener unos paquetes que vamos a andar haciendo de Memorias de Nahual. Para si es que quieren algunas cositas, ahí tenemos a Huehuacoyotl, ya se mandó a hacer en llavero. Va a haber el tier de Huehuacoyotl y el tier del ajolotito, que en este caso le tocaría a la tía Clau. Y va a haber por ahí cositas de Chispita. Chispita existe. Entonces van a haber algunas cuantas cositas así, para que ustedes puedan después tener un poquito de nosotros. Algunos detallitos ahí en paquetitos. Van a ser sorpresa todavía, no quiero spoilearles todo eso, pero así vamos a tenerlos. No, vasito, no voy a tener en pezoneras. En formas de gorritos de Santa. Sí. Mañana va a ser el viernes. Viernes 25. Viernes 25 va a ser la transmisión, la siguiente transmisión. Así es que nosotros nos retiramos agradeciendo que nos hayan dado no solamente... las estrellitas, no eso, sino lo más preciado que es para nosotros, que nos hayan dado su tiempo, por haber estado en esta transmisión en vivo. Les agradecemos mucho y no me despido sin antes decir que la tía Clau la pueden encontrar en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. Ahí pueden encontrar algunas cuantas cosas. De hecho, ahorita abriste en Instagram el Pregúntale a la tía Clau. Sí. Pregúntale a la tía Ñi, por cierto, muchas gracias a los que me dejaron preguntitas y sobre todo lo de los crushes, eso lo dejé ayer en el Twitter, se puso muy interesante y agradezco mucho que me hayan como dado la confianza de preguntarme sobre algunos casos y que me hayan preguntado como mi punto de vista o algo así. Y pues yo como que aconsejarlos y todo eso, y pues a mí me encanta convivir con ustedes y pues echar desmadre y todo eso, y también me encanta que me hagan preguntas y yo contestárselas, y muchas gracias. Eso es todo. Y bueno, a mí me pueden encontrar como el podcast lo encuentra como Memorias de Nahual, y a mí me encuentran como Danyael Arte en todas las redes sociales. Ya hemos estado trabajando en ellos, ya estamos regresando a las redes sociales. Tuvimos un ratito, se no crean que en las 2 semanas que no tuvimos la compu se me contó un chingo de chamba, pero ya estamos trabajando en ello. Y bueno, es momento que nos retiremos de acá, de parte mía, de la tía Clau, de los chingados gatos, del puñetas del Chispita y del Pito Fantasma, la Yulgar, a todos ellos de Ararak. Les deseamos una feliz Navidad y de todas maneras nos andamos viendo este viernes 25, el cumpleaños de Chucho, el Panquetzaliztli de... Sacando un pinche cumbión bien bueno. No sé por qué estoy cantando eso. Sí, eso no es un cumbión. Eso no es un cumbión. Esa es una canción rusa. No tengo nada en mi cabeza. Era la de Tetris. No, ¿sí? Esa es la de Tetris. No, era otra. Ah, el canon de Pachelbel. De Pachelbel. No, era la de Tetris. El canon de Pachelbel, el One Hit Wonder de un güey de hace 500 años. No, menos de 500 años. No, sí, como 500 años. Es que, perdón, lo han copiado un chingo de veces. No tengo ninguna cumbia en mi cabeza, perdón. Ya sé. Muchas gracias, Dementia. Y bueno, nosotros nos retiramos. Gracias por haber estado con nosotros. Falta el besito en sus temas. Mis amores preciosos, felices fiestas, feliz Navidad. Pásenlo bonito, solos, con familia, con quien sea, pero recuerden que se tienen a ustedes mismos. Y los quiero un chingo. Besitos en sus temas. Eso, un besote y disfruten de ese Yule atrasado. Ay, nosotros nos retiramos. Gracias y tan. Nos vamos. Los esperamos el viernesito. Puebla en Leiseca, Tlaxcala. ¿Existe Tlaxcala? Es alcohol. Ahora sí existe Tlaxcala, ¿verdad, cabrones? Ay. Mi Tlaxcalita hermosa. Se me antojaron unos pinches mueganitos de allá de Huamantla. Es que se me antojó también una trenza. Hay hoy una panadería muy rica que se llama La Española. Allá, y hacen una trenza que está deliciosa, esa chingadera. Bueno, desde yo ya me acuerdo si estaba bien rica. Pero bueno, ahora sí, nos retiramos. ¿Qué está haciendo Asenberg con el puñetas del gordito? ¡Ah! ¡Maldito! Eso fue... un estornudo. Un estornudo del pinche gordito. Y dejó mocos... Ah, che gordito puerco, güey. Nos andamos viendo, gentecita. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Cuídense. Adiós.